Antena 7. Tragedia en los Guandules. Ultiman a adolescente mientras celebraba el cumpleaños de su hermano. Tengo residencia italiana y tú estás cogiendo sol. Mujer se hace tendencia en redes sociales por gritarle improperios a un agente de la DGCET. ¿Sabe usted cuáles son los efectos de la exposición al sol de los botellones de agua? Entérese en minutos. Inscripción de postulantes para la conformación de la Cámara de Cuentas continúa rezagada. El Instituto Dominicano de Meteorología se pronuncia ante circulación de información de posible llegada de un ciclón zurdo. Y la visa es un proyecto. Marisol Ramírez te aclara tus dudas acerca de las visas. Espérala en minutos. Miércoles 30 de octubre y así damos inicio a nuestra emisión del día de hoy en ANE 7 Meridiano. Les saluda Marlene González en nombre de todo nuestro equipo. Y antes de iniciar con nuestro contenido, pasemos a ver los avances de nuestra telenovela Elí. Iniciamos nuestro contenido con una lamentable noticia y es que matan a un joven de 16 años de edad mientras celebraba el cumpleaños de su hermano. Esto ocurrió en Los Guandules. Nuestra compañera Esther Sánchez desde la funeraria municipal nos brinda más detalles. Como Jordani Antonio Heredia Jiménez, quien recibió el disparo que le puso fin a su joven vida mientras esperaba en un negocio de comida rápida. Y mi niño estaba ahí parado esperando su cena. Ay, Dios mío, mi niño se asomó así cuando yo el tiroteo y una bala le dio en la frente. Ay, me lo mató. Ya. Ay, Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, esto sí es grande, señor! ¡Ay, Dios mío, esto sí es grande, Berky! ¡Ay, Berky, esto es grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pueden apreciar el dolor arropa a los familiares del joven Jordani, cuya madre hoy se arrepiente de haber dado permiso a sus dos hijos para celebrar el cumpleaños del más pequeño? Pero el asesino se llama Ronnie Mora. Él se llama así mimito. Y aunque no fue a mi hijo que él salió a buscar precisamente, él fue que disparó y me mató a mi bebé. Porque mi niño lo que tiene es 16 años, usted me entiende. Para mi niño termina así. ¿Quién me iba a decir que yo
iba a salir por la noticia, hablando de la muerte de mi niño. Yo quiero hablar porque yo quiero colaborar, porque se le haga justicia a mi niño. Pero yo no tengo fuerza para esto, señor. Ay, Ronnie, te quiero que tú te entregaste. Porque mírame cómo yo estoy destrozada. Yo estoy destrozada. Y yo sé que tú no fuiste a buscarlo a él, pero tú me lo mataste porque fuiste tú que disparaste. Y ahora mira cómo yo estoy. Él está muerto y yo también estoy muerta, porque yo me siento que yo estoy muerta en vida, porque yo estoy sufriendo. Y aunque yo sea una bala perdida, tú tienes que pagar por tu error. Paga por tu error y entrégate. Paga. Paga por eso, tú tienes que pagar. El tiroteo donde quedó atrapada la vida de la adolescente se registró en las afueras de este negocio, ubicado específicamente en la calle La Esperanza del sector Los Guandules, en la madrugada del domingo. Por el hecho, la progenitora señala a un agente de la Policía Nacional como la persona que prestó su arma de reglamento con la que le fue cegada la vida al mayor de sus tres hijos. Ella, agente, ella dice que se entregó. Ella dice que se entregó, pero ella se está desligando ahora. Ella dice que no, dice que fue el que le cogió el arma. Ay, ella sabe que fue ella que se le enfrentó. Él le disparó, él andaba buscando una gente porque él estaba celoso. Él estaba celoso y él le dijo con el que él quería matar, pensar. Y él le dijo, yo no voy para allá porque tú estás armado. Y él se volvió loco y comenzó a disparar. Mientras se velaban el cuerpo, en la funeraria municipal del sector ya mencionado, los vecinos se unieron al clamor por justicia. Yo me siento mal porque ese niño se levantaba a las 7 de la mañana, se iba para su escuela. Venía de su escuela, comía y a trabajar hasta las 10 de la noche. No era un niño delincuente, no andaba en la calle junto con nadie. Ese día le tocó porque salió a celebrar su cumpleaños con su hermanito. Y que se haga justicia, ¿sabes por qué? Porque aquí los policías son muy corruptos toditos. Además, una segunda persona también resultó herida y el cuerpo de Jordani será sepultado este miércoles en el cementerio Cristo Salvador. Nos trasladamos ahora a la provincia de Hato Mayor, donde un adolescente de 15 años de edad apuñaló a su hermano de 17 años durante una discusión en el sector Brisas del Mar, en el municipio de Sabana de la Mar. La víctima fue identificada como Santos Rafael Andújar Jackson, quien supuestamente agredía constantemente a su hermana. Según el informe de la Policía Nacional, la menor declaró que su hermano intentó atacarla con un machete, por lo que alegadamente se defendió de sus agresiones. Este caso es un conflicto social. Supuestamente el hermano mayor abusaba de su hermana menor y posteriormente esta, con un arma blanca, le propinó una estocada. No obstante, este caso está en desarrollo, estamos investigando para establecer las circunstancias de este hecho. ¿Qué tipo de abuso? ¿Abuso sexual, físico? No, abuso me refiero que la maltrataba. El mismo día, la jovencita dice que él con un machete la agredió. Pero todo lo que tenga que ver con eso, hay que esperar los análisis de patología forense y las entrevistas que están realizando nuestros agentes. Y en las redes sociales está circulando un video donde se observa a una mujer visiblemente enojada y molesta. Esto tras ser detenida por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Tras la acción de dicho agente, la fémina procedió a gritarle improperios mientras le recordaba que ella tiene residencia italiana y el uniformado trabajaba bajo el sol. Usted no se está comportando a la altura. Usted no se está comportando a la altura. Usted no
tiene recomendación de ningún lugar y súbeme la red. Pero sí, sí. ¡Vámonos! Dele gracias a Dios que usted tiene recomendación. ¡Vámonos! Mira, ya yo no voy a discutir con usted. Yo estoy recién operada, yo tengo 30 días de operar, mírame, coño. No, a mí no me importa eso. No me siento bien, coño. Usted no va a venir a ofenderme en mi policía, mira. Usted, oye. Pasarse con usted. Óyeme, usted me dijo para mí. Aquí nadie se ha pasado con usted. Yo me lo compré yo, coño. Yo tengo 10 años. Yo te conozco a ti, llévate a tu mujer, por favor. Oye, vámonos, vámonos. Súbete, vámonos. Llévame la 17, déjalo, que me lleve. Vámonos, coño. Coño, que tú no tienes con qué pagarme. Yo soy ciudadana italiana. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Vámonos. Los policías de este país. Oye, vámonos. Vámonos, vámonos. Mírate a ti cogiendo sol. Vámonos. Dale, gracias a Dios que tú eres rica. Rica, tengo. ¿Cómo andes? ¿Qué tienes? Tú eres un hombre decente que yo lo conozco. ¿Qué le pasa a esa señora? Escúchame, está bien. Hablamos después. Hablamos después. Toda la vida la ves a tú cogiendo sol. Cuando viene hoy, yo soy más rico. Gano euros, mi amor. Gano euros, pues Dios te bendiga. En otro orden, tres menores de edad han sido detenidos por el robo a mano armada en una joyería en San Luis, donde los residentes claman la intervención de las autoridades ante el azote de la delincuencia. Esther Sánchez estuvo en la zona y nos da más detalles. La incertidumbre se ha apoderado de San Luis, donde según sus residentes los robos y atracos ya no respetan hora ni día. El caso más reciente se registró en la madrugada del lunes en una joyería, donde varios individuos llegaron camuflajeados de agentes de la DNCD y cargaron con todo, dejando devastado al propietario del negocio, quien a través de las redes expresó su impotencia. Ese era mi sueño, yo tenía una joyería. Ante la creciente ola delincuencial, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en ese distrito municipal, Diógenes Osuna, se fue aún más allá y pidió al gobierno declarar en estado de emergencia a esa comunidad. Elemento retirado de las Fuerzas Armadas, es la información que tenemos, vestido de la Dirección Nacional de Control de Drogas y algunos vestidos del DICRIN, se han dedicado a asaltar en el municipio Santo Domingo Este. Pero esa misma persona, hace 15 días, asaltaron unos jóvenes en la entrada del Batecito, la calle Monterrey, calle Maristela García, portando M16, que nada más lo usa las Fuerzas Armadas, porque yo soy pensionado de las Fuerzas Armadas y de esto sé yo. El vocero de la Dirección de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, aseguró que avanza el proceso de investigación con relación al asalto y que varias personas están detenidas, dentro de ellas a 13 menores de edad. Hay varios detenidos para fines de investigación, no que tengan que ver directamente con el caso hasta el momento. En el video de seguridad se pudo observar cuando los asaltantes llegaron a bordo de una jipeta color gris con chalecos antibalas y gorras con las iniciales de la DNCD e irrumpieron el establecimiento bajo la apariencia de un operativo oficial. También muestra cómo los supuestos miembros del organismo antidrogas sometieron a empleados y clientes, obligándolos a tirarse al suelo mientras se cargaban con las prendas de valor. Es demasiado fuerte por aquí. Vamos a ver si la policía nos ayuda, por lo menos a que caminen más por aquí, porque estamos totalmente abarrotados. Vestido de militar y con un armamento tan fuerte que tenían esta gente. Tenían un armamento que solamente la milicia las tiene, vestido de su uniforme. ¿De dónde salen esos uniformes? Tiene que haber algún, ¿cómo le digo? Tiene que haber como alguna combinación con uno de ellos. Bueno, la situación de este sector es que está muy descuidada. No hay luz por ningún lado, tú no puedes caminar porque te atracan, se meten a la casa a las 12 del día. Los familiares de los menores detenidos pidieron su libertad. Los tres que tienen preso, que son hasta menores de edad, hay uno que es mi nieto y tiene problemas en la columna, que los atracadores me le dieron golpe. Y la policía lo tienen ahí en la Felicidad y no lo quieren soltar. Sí, tengo mi niño allá, yo fui anoche a ver si me lo entregaran. No me lo entregaron, me dijeron que fuera hoy a las 10. Entonces el dueño de la joyería me dijo que él iba a ir a recogerlo y estoy en espera a ver si lo entregan hoy. Tras el hecho, los residentes de San Luis mantienen la esperanza de que la Dirección de la Policía Nacional incremente los patrullajes policiales y les devuelva la tranquilidad.
Esther Sánchez, AR7. Encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, fue desarrollada la 66ª reunión del seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, donde fueron evaluados los resultados obtenidos durante la última semana en distintas provincias del país. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón del Club de Oficiales de la Policía Nacional, se centró en analizar el desempeño de los organismos policiales y militares, así como las tareas asignadas por los titulares de diversas entidades y del Ministerio Público. Casos que hemos tenido, sin embargo, seguimos trabajando. Este fin de semana comenzamos a habilitar el tema de los alcoholímetros para tener una mayor seguridad vial. Esto está en fase piloto, donde se están entrenando nuestras policías para los fines de poder hacerlo. El resultado de este fin de semana, que se aplicó solamente como plan piloto en la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional, 177 pruebas fueron realizadas, de las cuales 35 resultaron positivas. Estos operativos van a continuar, se va a ir ampliando en la medida que nuestro personal se vaya preparando para poder tener también una mayor incidencia en la prevención de accidentes de tránsito en nuestras principales vías o ciudades. Siguen los operativos también de garantía de paz en todo el territorio nacional. En este fin de semana se cerraron más de 40 lugares de expendio de bebidas alcohólicas y se notificaron más de 30 de ellos, sobre todo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y la mañana de este miércoles, el ex regidor de Santo Domingo Este del Partido Revolucionario Moderno, Abel Matos, fue encontrado sin vida en su residencia, ubicada en el sector Los Mina Viejo. Presuntamente se habría suicidado, hasta el momento se desconocen las razones. Según informaciones, agentes investigadores del Departamento de Homicidio de la Policía Nacional, en compañía de un médico forense, estuvieron presentes en el lugar realizando las acciones pertinentes. Y la inscripción de postulantes a la conformación de la Cámara de Cuentas luce rezagada, donde diputados aseguran que se debe al desprestigio que ha sido sometida la institución en los últimos años. Carlos Guzmán nos amplía. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que tendrá la responsabilidad de evaluar a los aspirantes, indicó que hasta el momento solo han recibido menos de 10 inscripciones debido a la solicitud de nuevos documentos que exige la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que ha retrasado el proceso. Todavía el flujo de inscritos a la Cámara de Diputados ha sido muy poco. Eso se debía a un inconveniente en algunos de los lugares que se certifican. Pero, por ejemplo, en compras y contrataciones ya han solicitado más de 100 interesados la certificación para ser evaluados por la Cámara de Diputados para la Cámara de Cuentas. Entendemos que el proceso va a ser similar a la cantidad del año pasado y nosotros como comisión vamos a evaluar todos y todos los interesados que cumplan con los requisitos. La ley 1824 y la Constitución de la República. Para los legisladores de distintas bancadas, los actuales miembros de la Cámara de Cuentas no deberían ni siquiera intentar postularse para un nuevo periodo, ya que han llevado al órgano suprapoder al desprestigio e infuncionabilidad tras los constantes escándalos desde acoso, falta de gerencia como mal clima laboral. Si fuera por mí que tuviera la decisión, yo les recomendaría que no lo hiciera, pero nadie le puede coartar el derecho que él tiene de ser parte o de postularse. Sin embargo, producto del mismo cuestionamiento que ha surgido desde su inicio de la Cámara de Cuentas, nosotros entendemos que le haría un buen servicio si no se postulara. Después de tantos escándalos que hemos tenido con esta Cámara de Cuentas, pues ninguno de esos miembros deberían de volver a postularse. Esa es mi opinión. Como ciudadana dominicana, yo creo que el desprestigio en que se ha envuelto y la infuncionalidad en que se ha visto afectada esa dependencia hace que la gente no tenga mucho interés en caer ahí. Él debería someterse al escrutinio
y los diputados tenían una gran oportunidad de medir su eficiencia. La Comisión Especial ha señalado que no extenderá el plazo pese a los obstáculos que han tenido los postulantes, por lo que este 14 de noviembre cesa la recepción de documentos. Por el momento es la información y yo paso con ustedes. Gracias, Carlos, por esas informaciones. Hablamos ahora sobre los senadores, y es que en el día de ayer, martes, la sesión de estos estuvo matizada por las críticas a los funcionarios del gobierno, exigiendo que se han olvidado y no han atendido las exigencias de la población. Leonardo Mercedes nos explica. Más adelante estaremos viendo esa explicación. Pasamos ahora a hablar sobre el plazo otorgado a los botellones que deben estar resguardados del sol. El plazo otorgado por Proconsumidor a los dueños de negocios como colmados, supermercados, almacenes y otros para el retiro de los botellones de agua expuestos a los rayos del sol. Nuestra compañera Lady Pérez nos desarrolla el tema. Adelante. La medida se debe a que algunas investigaciones han arrojado que la larga exposición a los rayos solares de las botellas de plástico acaba por emitir una amplia variedad de compuestos orgánicos volátiles, es decir, sustancias químicas que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente y se pueden encontrar en todo tipo de productos, desde combustibles, solventes, envases de alimentos, pinturas, hasta productos de limpieza. Apuntan como posibilidad que la liberación de las sustancias químicas de la botella se debe a un proceso conocido como fotodegradación, en el que la estructura del plástico se descompone en respuesta a la luz. Sin embargo, muchos de estos compuestos pueden ser inofensivos, pero otros, en cambio, pueden tener efectos adversos para la salud a corto y largo plazo. No obstante, las botellas plásticas pueden ser seguras bajo condiciones de almacenamiento convencionales, pero no cuando se exponen a rayos ultravioletas por largos periodos de tiempo, como en el caso de los botellones de agua. En tanto, Proconsumidor precisó que de los comercios no respetar la medida sufrirán sanciones que están contempladas en los artículos 104, 105, 110, 111 y 112 de la Ley 358-05 sobre protección a los derechos del consumidor. Estas incluyen multas que van desde 200 hasta 1.000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción, así como la posibilidad de cierre temporal del establecimiento o la suspensión de permisos comerciales. En ese sentido, el director de Proconsumidor indicó que un plazo de 90 días ha sido suficiente para que los comerciantes tomen las medidas de lugar. Sin embargo, reconoce que para algunos no ha sido posible por desacuerdos con el ayuntamiento. Agregó que organismos internacionales han llamado la atención después de los estudios y levantamientos que se han hecho no solamente en la República Dominicana, por lo que todos los países están tomando las medidas pertinentes. Y ahora sí, Leonardo Mercedes nos explica qué ocurrió en la sesión de los senadores donde hubo críticas a funcionarios del gobierno. Enojos, la primera en arremeter contra el director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, fue la senadora de Puerto Plata, Ginette Burmigar, supuestamente por la falta de atención y servicio que se desprenden de allí. Y nunca me había sentido tan mal cuando voy a renovar mi licencia y me dicen que voy a pagar 1.900 pesos, pero solamente por 2 años, porque como tengo más de 65, no podían darme la licencia.
me dio un coraje y me incomodé de una manera tal, porque a mi edad yo me puedo echar con cualquier jovencito que esté aquí a echar una carrera y le gano. Entonces no creo que sea posible que a mí, al sacar mi licencia de conducir, me marginen y me humillen de esa forma. Y nada más y nada menos que una compañía que no aparece en la ley, como yo voy a leer ahora aquí, en ningún momento en la ley 7317. Se está dando el caso, senadores y pueblo que nos escucha, de que los reglamentos que se hacen después de las leyes modifican la esencia de las leyes. Y esto es grave, gravísimo. Y estamos dejando que eso pase. Entonces eso no es nada bueno. Y nada más y nada menos que la compañía Semeco, que es un centro médico para evaluar médicamente los conductores, totalmente destruidos. Para yo poder tomar el examen y ponérmelo el auricular, tuve que agarrármelo aquí porque se me caía de lo roto que estaba. Y la joven que estaba auxiliando, ir tocando la pantalla cuando yo le dijera que sonaba PIM, sonó PIM. O sea, destruidos. Y es una compañía privada. Atención, Morrison, pásale revista sus atribuciones. Vaya a la provincia y chequee. Por su parte, el representante de la provincia, María Trinidad Sánchez, envió una carta al consulado de España donde expresa su queja por la negación supuesta de visa de paseo. Estuve por Madrid la semana pasada. Me reuní con Bauta Rojo, un senador, es ministro, que ha tenido viajando desde 1986, con 5 años de visado. Él tenía una visita por 10 días y le dio 10 días de visa. Si a Bauta le dio un dolor de cabeza o el avión se lo dejó, Bauta estuviera ilegal en el allá en España. Al ministro de la Fuerza Armada, a Díaz Morfa, que fue con el presidente Hipólito Mejía en unas vacaciones que tenía la semana pasada, de igual forma le dieron 10 días porque iba a durar 10 días. Tengo la esposa de Víctor Logando y Víctor Logando que tenían años con visa y fue negada la visa. Tengo una joven que tiene visado norteamericano, se gradúa en la Universidad de España y cuando va a la investidura, de manera virtual, le niegan el visado. Yo tengo unas cartas aquí enviada principalmente al embajador de España y una carta a nuestro canciller, que ojalá todos los senadores puedan reubicar su firma, porque nosotros como pueblo dominicano tienen que nos respetar, porque nosotros vamos a Madrid, vamos a España como pueblos hermanos, donde es la segunda país donde tenemos más dominicanos. Igualmente, donde tenemos mayores inversionistas de país alguno, que primero está Estados Unidos y después España, nos esté humillando. Una gente parece que no ha pasado por una escuela de lo que es la diplomacia. Otro punto que se resalta es la denuncia de supuestas cancelaciones de las empresas distribuidoras de electricidad. Y quiero llamar a la atención diciéndoles a del sur y a del este, que paren la cancelación, que la paren. Que no es posible que compañeros del mismo partido, presidente del PRM, lo estén cancelando. Me estoy refiriendo a eso, que lo estén cancelando. Entonces, ojalá pararan esa cancelación para estar metiendo otros de otros partidos. Entonces, que tengan cuidado con eso, porque aquí estamos para defender todos los que fuimos aliados, y si fuera para darle el empleo a otro aliado, bueno, amén, pero no es así. Hay que tener un chisme de cuidado. Antonio Marte, senador de la provincia Santiago Rodríguez, amenazó con interpelar al director general de presupuesto, José Rijo Presbot, si éste no dispone nuevamente de la retención supuesta de los recursos que se destinan a las provincias declaradas.
con 4 meses. Mire las condiciones de esta carretera. Mire, señores, cómo está la comunidad de... Necesitamos ayuda, miren la situación que estamos. Esto va para N7. Por esta vía informada. Mire el basurero que hay, entrando. Los camiones de basura no entran por aquí. Ese hotel de luz, mire, se cayó. Para AN7, el noticiario de los dominicanos. Y luego de una denuncia realizada por los residentes de la calle Respaldo 43 en Cristo Rey el pasado lunes, a través de AN7 Noticias, informamos que la situación fue solucionada gracias a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Yanibel Asensio nos tiene más detalles. Tras casi 3 meses sin recibir agua potable, los comunitarios de la calle Respaldo 43 en Cristo Rey volvieron a recibir el preciado líquido el mismo día que presentamos la situación en este medio. Era una válvula que tenía un problema y se cambió. Nosotros contactamos eso. Eso se vio. Como todos los problemas que aparecen en el camino, nosotros somos solucionadores de problemas que tienen muchísimos años y hemos ido resolviendo poco a poco. Ante esta buena noticia ofrecida por el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, nos trasladamos hasta el sector para validar la información. Gracias a ustedes, nos lo mandaron ese día nos lo mandaron de una vez el agua. ¿Pero llegó bien? Sí, adiós, se fue a las 1 de la mañana. Es que el agua nos lo mandan a las 2 de la tarde. Entonces el agua se va a la 1. Mientras tanto, de antes nos la estaban mandando durante esos 2 meses y pico, nos la estaban mandando en 10 y 15 minutos. Le doy gracias a ustedes y muchísimas gracias porque nos mandaron el agua, porque no teníamos agua de hoy. Y yo soy una vieja de 80 y pico de años, de hoy, y nos da mucha calor. Gracias a ustedes porque por lo menos se compadecieron de uno que teníamos 2 meses y 15 días sin agua. Le damos la gracia a todos ustedes que se preocupan por el ser humano. Pues nosotros estábamos pasando comprando botellones de agua, dejar de comprar comida para comprar el agua, para bañar a los niños, para llevarlos a la escuela. Gracias, que Dios me le dé vida y salud. Ellos mandaron agua el lunes, está de que se mantenga mandándola. Porque una cosa es que la mandaran ese día porque la prensa le ha caído encima. Y otra es que continúen mandándola. Continuamos con otra información sobre la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo y pasamos a hablar sobre su director, Fellito Suberví, quien aseguró que ante el desbordamiento constante de aguas residuales del drenaje pluvial en las inmediaciones de la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina José Contreras, Correa Isidrón e Independencia, se está trabajando para solucionar la situación, aunque la misma conlleva un tiempo largo. No es eso, es un asunto de disponibilidad de recursos y estamos trabajando en ese sentido. Eso viene de una tubería que se instaló en otras gestiones. Viene de un diámetro y cuando llega a la José Contreras tiene una reducción. Entonces, cuando viene toda esa agua ahí, se rebosa. Es básicamente eso. Hay que cambiar la tubería entera, pero imagínate tú, hay que intervenir ese tramo de la Churchill completo, la José Contreras hasta la Abraham Lincoln. Es un proyecto que no es, primero, que no es tan cómodo de trabajar porque es en el centro de la ciudad y tú sabes cómo se pone el tránsito en las horas pico. Primero y segundo, no es un presupuesto bajito. Pero lo que podemos hacer en el camino es, lo que estamos haciendo en el camino es básicamente drenando con los hidroestacionadores, pero tú drenas hoy y a la semana vuelve otra vez la misma situación. Entonces, es un tema de que se está levantado, está presupuestado y es un proceso que tenemos que ver el momento indicado de poder hacerlo.
Y a propósito de las lluvias pronosticadas para los próximos días, la alcaldía del Distrito Nacional desplegó operativos de limpieza, cuneteo y trabajos preventivos. El Cabildo intervino con un operativo de limpieza en la calle Paseo del Arroyo, también conocida como Ciclovía de las Colinas de los Ríos, donde más de 25 brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano utilizaron máquinas sopladoras, trimeadoras, camiones, machetes y escobas para desarrollar las labores de limpieza con la finalidad de dejar la citada vía, sus aceras y jardinería en óptimas condiciones. De igual forma, llevó a cabo un operativo similar. Fue ejecutado en la avenida Belice, cercano a la entrada de Isabel Villas. Es momento de nosotros cumplir con nuestros compromisos comerciales. Al regreso continuamos con más informaciones. Usted no se mueva, que seguimos en AN7 Meridiano. Estamos de vuelta y muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ahora nos pasamos a Cotuí, específicamente a Villa Mata, donde mencionan que en las escuelas no habrá docencia. Esto hasta que no se resuelva la situación irregular de dos docentes. Kelvin Junior nos informa más. La Asociación Dominicana de Profesores Seccional Villa La Mata paralizó la docencia en el Centro Educativo Miguel Ángel García Viloria, alegando la degradación de dos de sus docentes, las cuales fueron sustituidas de manera irregular. A partir de hoy, iniciando con la paralización de docencia, seguimos mañana, no habrá docencia durante el día completo, el jueves solamente se trabaja al mediodía y el viernes también, porque se ha cometido un atropello, una violación contra dos maestras, maestras que estaban ejerciendo una función administrativa y han sido vulneradas, han sido degradadas de sus funciones. Las educadoras manifestaron que fueron sorprendidas al ver la designación de otros docentes en el cargo que ellas desempeñaban. Hace una semana, pues, llegó alguien al centro, un maestro con una designación, una designación con el cargo mío. Nos dirigimos al ver que se estaba violentando mis derechos, pues yo me reuní con la ADP para que la ADP entonces me ayudara en la situación. Hace unos días llegó un compañero maestro designado a ocupar mi función, la cual yo vengo laborando más de 10 años como coordinadora administrativa. Luego de llegar y ver esa designación, me dirigía a la ADP de la seccional de Villa La Mata. Entonces la ADP, luego de recibir mi comunicado, se dirigió al distrito y el distrito todavía no le ha dicho nada, no ha dado la cara. Los profesores amenazaron con arreciar la lucha y parar la docencia por tiempo indefinido, de no buscarle una salida a esta problemática. En Villa La Mata, para AN7 Noticias, Kelvin Junior. Hablamos ahora sobre una protesta y justamente en el sector Villa Mella, donde moradores en las afueras del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Norte y a ritmo de tambores y pancartas en mano exigían y reclamaban la construcción de sus calles, la terminación del hospital, el parque y otras problemáticas que tienen tiempo en constante deterioro sin que las autoridades atiendan su demanda. Hablamos ahora sobre el tiempo y específicamente ante la circulación de la información de un posible ciclón zurdo que llegue hasta nuestra isla. La predictora Carla Morales del Instituto Nacional de Meteorología aseguró que ese término no es utilizado en el ámbito meteorológico, al tiempo que asegura que durante los últimos días se estarán registrando lluvias en el país por una depresión tropical. El término de huracán zurdo es un término coloquial, meteorológicamente no existe ese término, porque incluso durante el mes de noviembre es normal que se formen en el suroeste del Mar Caribe y que llegue justo rumbo hacia el norte y afectando especialmente la parte de lo que es, como te mencioné, Cuba,
la parte oriental de Cuba, así como Jamaica, Haití y la porción occidental de República Dominicana. ¿Cuál es el término adecuado para ese fenómeno? El término adecuado normalmente es una zona ciclón tropical, o sea, una zona de disturbio que posible ciclón tropical. Es normal que se muevan hacia el norte por la zona de ubicación. Simplemente es el área de formación que está en la porción occidental, vamos a decir, del Mar Caribe. Normalmente en los, vamos a decir, los meses típicos de temporada ciclónica se mueven hacia el oeste y este se mueve hacia el norte. Esa es la única diferencia. ¿Pero ese huracán puede incidir el fin de semana, específicamente en sábado? Algunos de los modelos de pronóstico indican que podría ser una depresión tropical para el fin de semana y actualmente se mueve hacia el norte. Las zonas posiblemente, como te dije, aunque no nos afecte directamente, vamos a tener mucha humedad, precipitación y lluvias fuertes, independientemente se forme o no. Hablamos ahora sobre el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien resaltó el brillante desempeño realizado por la Selección Nacional de Béisbol U-12, conjunto que viene de conquistar la medalla de plata en el premundial de esta disciplina celebrado en Panamá. Hoy tenemos la oficina casa llena. Hoy nos visita este gran Dream Team del béisbol infantil de la República Dominicana, quienes acaban de hacer un acto de heroísmo de toallas extranjeras, estos jóvenes que estuvieron por Panamá, donde allá pusieron a ondear por lo más alto del firmamento nuestra bandera dominicana, poniendo a la República Dominicana en alto, y de verdad que aparte de que clasificaron para el Mundial de Béisbol U-12, sino que vinieron cargados de éxito, de triunfo y sobre todo de un orgullo dominicano que se puso de manifiesto allá en este evento internacional del béisbol infantil. Qué bueno que República Dominicana cuenta con un material humano como ustedes y en estos niños. Yo no veo el triunfo de hoy, yo veo con mucha alegría el triunfo de mañana, del presente y del futuro. En los rostros de ellos veo futuros grandes ligas y veo personas que van a hacer mucho por nuestro país y por el deporte dominicano. Tras su labor en ese certamen, los quisqueyanos alcanzaron su clasificación para el Mundial de esta categoría que se celebrará en Taipei en junio del 2025. Y el expresidente de Colombia, Iván Duque, en los años 2018 a 2022 estuvo ofreciendo una conferencia a colaboradores de la Dirección General de Aduanas sobre liderazgo y las tomas de decisiones en momentos de adversidad, titulada Liderazgo desde la adversidad, estrategias claves en momentos complejos. Sus palabras sobre liderazgo en tiempos de adversidad, que nos caen de lo más bien, porque esta institución todos los días se enfrenta a la adversidad. Su compromiso con estas causas lo ha convertido en un referente internacional en la búsqueda de soluciones para los desafíos más apremiantes de nuestros tiempos. Bienvenido. El liderazgo está centrado en el impacto positivo en la sociedad. La comunidad internacional no puede pretender que República Dominicana resuelva la problemática de Haití. De Aduanas, Eduardo Sanz Lobotón destacó la trascendencia de Duque en América Latina. Y ahora hablamos de galardones, y es que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024 en una ceremonia solemne que ha contado con la presencia de los reyes de España y la princesa de Asturias. Este prestigioso galardón fue entregado por la princesa de Asturias, que en su discurso ha destacado el empeño de la OEI en dotar a los más vulnerables de las herramientas necesarias para abordar y comprender mejor la vida, para desarrollarse como seres humanos de plenos derechos y para lograr el desarrollo social a través de la educación, la ciencia y la cultura.
Nosotros en breves minutos tendremos a nuestra experta Marisol Ramírez. Así que luego de esta pausa, vamos con ella. Usted no se mueva. Ahora sí, ya llegó el momento muy esperado por muchos de ustedes y es que ya contamos con nuestra querida Marisol Ramírez para que aclaremos todas esas dudas migratorias. Así mismo es. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buen provecho y buen apetito. Yo contentísima de estar aquí. Bueno, hoy es miércoles, pero estamos aquí de mañana. Hay compromisos familiares mañana. Entonces, no hay problema. Pero contentísima de estar aquí como siempre. ¿Estás solita hoy? Hoy sí, mandándole un gran saludo a mi compañera. Ella está viendo, ¿no? Posiblemente. Ay, qué linda. ¿Qué fue? Claro que sí, oye, qué malo, ¿eh? Pero nada, vamos a trabajar rápidamente y vamos a pedir que nos coloquen el boletín de visas. Es octubre en su última semana. Adelante. Ella está en la casa, ella está en la casa. Octubre 2024, categoría F1, hijos mayores de 21 años de ciudadano americano, octubre 22, año 2015. Categoría F2A, cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente legal, noviembre 22, año 2021. Categoría F2B. Hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal, mayo 1, año 2016. Categoría F3. Hijos casados de ciudadano americano, abril 1, año 2010. Categoría F4. Hermanos de ciudadano americano, agosto 1, año 2007. Asimismo es, recordándoles, señores, siempre lo digo, que ese es el boletín de visas y que tienen que escucharlo bien. Porque hay unas notas a veces que te dicen, ¿pero qué significa la categoría F2A? Si tú quieres saber qué significa en la próxima semana, escucha bien. Escucha y anota. Exactamente. Y como ustedes también tienen muchas preguntitas, vamos a decirle al señor director que coloque la primera nota de voz. Adelante. Licenciada, queremos saber, por favor, que nosotros fuimos pedidos por nuestro hermano, ciudadano americano, pero ya llegó la aprobación hace un tiempo. Entonces queremos saber que después que llega la aprobación, ¿qué tiempo dura para llegar el paquete de visa? ¿Qué tiempo dura después que llega la aprobación de la petición para llegarle a uno el paquete de visa? El paquete de visa, más que el paquete de visa, esta aprobación pasa, ustedes saben, al NBC, que es el Centro Nacional de Visa. En el Centro Nacional de Visa, entonces, te va a enviar el Welcome Letter. Y generalmente, tú sabes que antes de pandemia uno podía decir, mira, después que ya es aprobada y lo mandan al Centro Nacional de Visa, te va a llegar de 4 a 8 semanas, o de 8 semanas a 12, lo que sería ya ese Welcome Letter para que la persona comience a pagar lo que son los impuestos y la documentación y todo eso. Pero ahora, después del COVID, Dios mío, no tiene que decir todo después del COVID, porque la vida fue como antes y después del COVID. Sí, y es así, eso es así. Entonces ahora hay que esperar, definitivamente, ya no se puede dar de que un tiempo muy estimado, así como acertando uno mucho. Aquí yo lo único que le puedo decir es que tienen que darle seguimiento, pero se supone que se pudiera estar llevando entre 8 y 18 semanas, posiblemente. Eso es así. Y atendiendo también a la categoría. Vamos a escuchar la siguiente nota de voz. Adelante. Yo tengo una pregunta para la señora Marisol. Yo estoy casado con una residente permanente legal hace más de 2 años. Ya los documentos míos se sometieron todos. Solo me ha llegado la confirmación de que los recibieron, pero no he obtenido otra respuesta. Tengo que seguir esperando. Entonces, la segunda pregunta es, yo soy un fiel televidente de Marisol en el Canal 7. Hay algo que yo no entiendo, y es cuando ella dice F2A, por ejemplo. ¿Qué significa cuando dice 2015?
Ahí yo estoy un poco perdido, a ver si ella me puede aclarar esa parte. Qué lindo, es un fiel seguidor de esta servidora, pero no entiende lo que yo le digo. Le voy a explicar, porque fue lo que yo le dije hace un momentito, el boletín yo le digo muy claro. En el caso de, dice, categoría F2A, ¿quiénes son? Dice ahí, esposo o esposa de un residente permanente legal. En el caso tuyo, como tú eres, como ya es residente, tú entras en la categoría F2A, pero también si ustedes tienen hijos en común y son menores de edad, entraría en esa categoría porque es exclusivamente para los residentes permanente legal. Así que muchísimas gracias por seguir nuestro trabajo y como siempre yo contentísima de poder ayudar un poquito, esposo de una residente permanente legal. Vamos a pasar a la siguiente nota de voz. Adelante. Yo tengo una pregunta. Yo soy militar y me gustaría saber qué debo hacer para aplicar para la visa americana. Ella es militar. Chan, 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 chan. Dime. Marlene, dime. No, nada, no, esperando a la experta. Tú sabes mucho, muchachita, ¿viste? Ella sabe que venía a preguntarme, neutralizó ahí, que, esperando a la experta. Qué bien, ¿eh? Qué fina esta niña. Pero déjame decirte que como militar pudiera tener probabilidades medias y altas, porque hay militares, por ejemplo, que están formados, que son licenciados, que tienen especialidad y lógicamente el perfil es más alto. Pero de igual forma, si también eres técnico, lo que tendríamos es que chequear, porque recuerden siempre, señores, eso lo deben recordar y deben aprendérselo para cuando ustedes vayan a evaluar por ahí y le digan si tú aplicas para visa, tú dices simplemente creo que no, porque si ella fuera, qué sé yo, un raso. Tú conoces el raso, cabo y todo eso, ¿verdad? Ah, eso sí. Sí, eso va. Exactamente. Entonces, sabe que tiene ingresos diferentes, claro. También tiene especialidad diferente, lo que hacen los perfiles que sean también diferentes. En este caso, lo que yo te puedo sugerir es que pase por mi oficina. Vamos a evaluar ese perfil para ver cómo andan tus probabilidades, ¿ok? Así es que vamos a pasar a la siguiente nota de voz. Adelante. Hola, hola, yo estoy viendo el programa y quise ver si me pueden responder mi pregunta. Ya yo fui a los Estados Unidos, fue un viaje por 8 días, una visa por un evento deportivo. Quiero saber si yo tengo posibilidades de renovar mi visa, cómo me puede ir en ese caso. Mira, lo que pasa es que tú acabas de decir que te aprobaron la visa por un evento deportivo. ¿Qué pasa? Esas son visas que no hay renovación. Generalmente estas visas la dan por 3 meses o una entrada. Tú lo que tienes ahora es que optar por la visa B1, B2. Como ya recibiste esta, significa que tú estás formada académicamente o técnicamente, lo que te da las probabilidades que cuando tú vuelvas, puede que te hagan la aprobación, pero no parte solamente de ese requisito. Siempre tenemos, siempre hay que evaluar ese perfil objetivamente. Y tú sabes que, Marlene, muchas personas que van allá a la oficina, que ven el noticiero, siempre dicen, ya vengo, porque tú dices algo y ya y la gente lo está entendiendo. Sabe que terminamos este segmento con la visa es un proyecto. Claro. Y muchas personas lo están entendiendo así. Muy así bien, que ya lo saben. Bueno, entonces es el momento para recordar sus redes. Claro que sí, aquí vamos a decir Visa Info Marisol Ramírez. Búsquenme aquí que hay muchas y buenas informaciones en los números de teléfono que aparecieron en pantalla. Puede llamar, hacer una cita. Si tú quieres realmente visa, tenemos que verlo así. Como terminamos aquí diciendo que la visa es un proyecto. Así es. Y nada, un consejito que se lleven de los expertos. Exacto. Justamente en temas que tienen que ver con, o sea, son temas legales como tal. No se lleven de esos consejos de otras personas, sino más que nada de expertos en los cuales ustedes confíen. Así es, si quieren visa. Bueno, y de esta manera nosotros finalizamos nuestra misión del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de nuestra programación. Bye.